A ver, yo no soy el director del programa, el director es Mauricio Villano, quien es vicedecano de la Escuela de Negocios. Mauricio va a estar en la pública y yo también que presentar el programa. Esto también como volver un poco a la raíz, porque yo soy ingeniero industrial también, y todo esto yo he estado haciendo en la comercial, entonces me siento como más agudo. Ciencia, más que el punto de vista de la tecnología, ciencia es el punto de vista de la toma de decisiones. Management Science en general es entendido como la aplicación de herramientas, matemáticas, estadísticas, de optimización, etc., a la toma de decisiones en los negocios. Y ese es el objetivo principal de este programa. Como vemos cada vez, dado los niveles de competencia que existen en los distintos mercados, obtener mejores rendimientos se hace cada vez más difícil. Los rendimientos son decrecientes, sobre todo a las mejoras que hacemos en nuestros procesos y en nuestros productos. Y eso implica que cada vez la generación de ventajas está más asociada a el manejo de herramientas de toma de decisión más eficientes. De ese punto de vista, la idea es que nosotros lo que pretendemos es formar ingenieros que manejen un conjunto de herramientas, métodos y una visión de la toma de decisiones en el área de management que sea mucho más científica, con capacidades analíticas cualitativas y cuantitativas. Lo que buscamos es eso, es una combinación de las cosas cuáles con las cosas cuántas. Porque muchas veces lo que tenemos es que hay gente que es muy buena, no sé, para estadísticas y que le ponéis números y los torturas y les dicen lo que ellos quieran, pero que si los metes a ámbitos un poquito más cuáles, como que quedan medio cojos, y viceversa. Y lo que el mundo en la actualidad está demandando son ejecutivos, son managers que sean capaces de combinar ambas capacidades, lo cual es muy bueno. Entonces, un poco ese es el escenario de los negocios actualmente. ¿Por qué el Master in Management? Principalmente porque lo que queremos es formar ingenieros con un alto nivel, valga la redundancia, de formación en el manejo de estas herramientas cuantitativas y cualitativas de investigación y de toma de decisión, que son claves en lo que llamamos el Management Model. Modelos de toma de decisiones basados en árboles de decisión o en modelos de optimización, etc. Son todas cosas que nosotros queremos que la gente que sale del programa maneje bien, pero maneje no solamente desde el punto de vista técnico, sino que además sea capaz de distinguir cuándo, cómo, dónde aplicarlo y cómo poder implementar esto dentro de las empresas nacionales o multinacionales que tienen los detalles. Es un programa riguroso. Es un programa de excelencia académica. El 100% de nuestros profesores tienen doctorado y doctorado en buenas universidades a nivel internacional, de Estados Unidos, Europa y otros países, o sea, y otras zonas. Y la exigencia académica no es baja. Entonces, efectivamente es un programa para aquellos que, primero, tengan una inquietud intelectual, segundo, quieran desarrollar estas capacidades analíticas cuantitativas y cualitativas o potenciarlas, y tercero, quiera trabajar en el lado ingenieril del management. Esa es un poco el objetivo. Tenemos tres alternativas de titulación. Una es el proyecto de consultoría, que consiste en principalmente ingresar a una empresa consultora que es contactada por oportunidades para ustedes se presentan a través de contactos con la coordinación del programa. El segundo es el examen de grado y el tercero es una tesis. Vamos a ir viendo un poco más cada una de ellas más adelante. La idea es que los resultados que hemos tenido en los últimos años es que los egresados del programa tienen un 100% de empleabilidad a los 6 meses de egresado. Muchos de ellos continúan trabajando en las empresas donde hicieron sus trabajos de consultoría. La mayoría de las veces les ofrecen trabajo ahí, algunos se quedan y otros prefieren buscar otra oportunidad laboral. ¿En qué empresas están trabajando? En las que veíamos anteriormente, no dejemos así, ya pasó. La idea es que el programa tiene, si bien un foco en estas herramientas cual y cuanti, también le permite a los alumnos una cierta flexibilidad en términos de las áreas en las cuales se quieren especializar. Tenemos 4 áreas que son economía y finanzas, un área de general management, un área de marketing y un área de operación. Y la idea es que los alumnos puedan elegir, a un cierto punto, elegir cursos dentro de estas áreas que les permitan tener una cierta especialización en función de estos sabores de helado que pueden elegir.
Entonces, ¿a quién está dirigido este programa? Aquellos que busquen excelencia en el área de imagen. O sea, que busquen manejar, implementar estos modelos de toma de decisiones que son un poquito más sofisticados, un poquito más avanzados. Principalmente esto es para que trabajen en empresas de consultoría, pero también en algunas empresas más grandes que tienen sus propias áreas de estudio, donde también están contratando gente con manejo, digamos, de este tipo de herramientas. La malla curricular, principalmente, la podemos ver acá. Se dan cuenta que tenemos cuatro áreas. Tenemos los dos primeros trimestres, que son comunes para todos los estudiantes, donde hay cursos de econometría, economía, lecturas clásicas, teoría de administración, análisis multivariado, ese lo abrió, estadístico, market management, modelamiento de utilización y gestión de operación. Y después tenemos en el tercer trimestre cuatro cursos, de los cuales los alumnos eligen dos, dependiendo del tema en el cual se quieran especializar. Entonces, finanzas, tópicos en general management, tópicos en marketing y tópicos en operación. Entonces, dentro de esos cuatro cursos, ustedes eligen dos en función de su interés. Y además, tenemos esos otros dos cursos, taller de metodología de investigación y taller de consultoría. Y también tienen que elegir uno de esos dos, dependiendo del tipo de salida que quieran. El taller de consultoría es para aquellos que quieran salir a través de lo que llamamos el trabajo de consultoría, y el taller de metodología de investigación es para los que quieran la salida a través de tesis. ¿Cómo es el proceso de titulación? Bueno, como les decía, tenemos tres alternativas: el examen de grado, que es el examen de grado más o menos típico dentro de la universidad, el proyecto de consultoría y la tesis. Y el examen de grado son dos exámenes correspondientes a las áreas escogidas para hacer los cursos de tópicos del tercer trimestre. Y estos cuatro tópicos son economía y finanzas, dinámica, marketing y operaciones. Entonces, si, dependiendo de cuáles sean los dos que elijan, tienen examen de eso. La fecha del examen es, bueno, la mayoría de los exámenes es enero del 2014, y si reprueba algún examen, vuelve a repetir el que reprobó en julio del 2014. El proyecto de consultoría, en primer lugar, lo que tienen que hacer es el curso de taller de consultoría, y después, si manifiestan su interés por el proyecto de consultoría, hacen una pasantía en una empresa trabajando en al menos uno o dos proyectos de consultoría específica. No es una práctica, es que trabajen como consultores con un alto nivel de entendimiento en un proyecto de consultoría importante dentro de la empresa. Que apliquen herramientas, que propongan soluciones y que después sean capaces de digamos, presentar lo que hicieron. El programa se encarga de coordinar las empresas donde hacen la consultoría. Tienen que entregar un informe, presentar este informe ante la comisión, y el requisito para esta salida es postular. Obviamente. Empresas donde se han realizado estos talleres de consultoría o estos trabajos de consultoría en los últimos años, tenemos algunas que son del departamento de estudios de la AN o de los bancos, tenemos también empresas que son consultoras, entonces estas son empresas en las cuales nuestros alumnos han realizado estos talleres de consultoría, y en muchas de ellas estos alumnos han continuado trabajando después de terminar su grado. Y la tesis, para poder hacer una salida a través de tesis, tiene que ser el curso de taller de métodos de investigación y tener el patrocinio de un profesor. O sea, tener un profesor con el cual van a trabajar en un tema en particular para hacer una salida de tesis. También hay alumnos que han optado por esa salida, no son tantos, pero en realidad, en general son aquellos que tienen mayor inquietud intelectual, que a lo mejor algunos de ellos se quieren dedicar a la carrera académica, que después de hacer la tesis pueden optar por un doctorado o se van a hacer doctorado afuera. Ya tenemos por lo menos dos o tres alumnos que están afuera en programas doctorales una vez terminado el magíster, porque tienen un poco la inquietud más académica. Este magíster es el primer año del programa doctoral que tiene la Escuela de Negocios con la Escuela de Ingeniería, el PhD en Management Science. Para aquellos que a lo mejor después de hacer el magíster quisieran estar interesados en seguir al doctorado, son tres años más después del magíster, tienen que dar el examen de grado y tienen que aprobar los exámenes de grado a nivel doctoral. O sea, no basta con aprobar, sino que además tienen que aprobar con una muy buena nota para poder pasar al siguiente grado. Y ahí se queda el segundo año del doctorado. Y
La salud profesional, ¿ya? Estas son algunas de las empresas donde están trabajando nuestros egresados, y de estas, las que están marcadas, son aquellas donde los egresados hicieron sus talleres de consultoría y después siguieron trabajando. Entonces, hay una buena cantidad de empresas en las cuales uno, después del taller de consultoría, le ofrecen que se queden y mucho lo hacen. Entonces, en términos de empleabilidad y la salida profesional, por ejemplo, el hecho de salir a través de la consultoría les permite rápidamente hacerse un lugar, un puesto en empresas donde normalmente las habilidades con las cuales ustedes van a llegar son bastante valoradas. Hay una alta demanda de empresas consultoras por ingenieros con este mix de habilidades, lo que ha hecho que en el tiempo tengamos un 100% de empleabilidad de todos los organizados. Y en términos de la administración del programa, un poco para que conozcan quiénes son, el director es Mauricio, estos de acá son los coordinadores, los conjuntos académicos, y la Francisca es la coordinadora del programa. En términos de los requisitos de postulación, obviamente realizar los procesos estándar de la Facultad de Ingeniería, tener la licenciatura en Ciencias de Ingeniería o el grado equivalente, completar el formulario de titulación. Además, se requieren dos cartas de recomendación de profesores de la universidad. Si ustedes han hecho ayudantía o algún trabajo de investigación o han sido muy buenos alumnos en el curso y creen que el profesor que tuvieron los valoró como buenos alumnos, pídanle una carta de recomendación. Y a partir de eso, hay un proceso de selección. Nosotros somos bastante selectivos en términos de proceso. O sea, nos fijamos en las cartas de recomendación, nos fijamos en los promedios de notas, nos fijamos en cuántos ramos reprobó en la carrera, etc. Es un programa para los mejores estudiantes, y eso es lo que nosotros queremos en el programa. Y eso también para nosotros es bastante desafiante, porque tenemos estudiantes a los cuales uno no les puede decir cualquier cosa. O sea, uno tiene que realmente, los profesores que tenemos son de un altísimo nivel, porque nosotros queremos que respondan a todas las inquietudes de nuestros alumnos. Y pensamos que es importante tener dentro de la universidad un programa que sea un programa para alumnos de alto desempeño o alto rendimiento, que además es el primer año de nuestro doctorado, por lo tanto también el nivel de complejidad es sobre el promedio de nivel de la vida de la gente. Y eso es. Yo no sé si hay consultas, ¿no?